Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hacer este trabajito como unas profesionales con Arctic Fox. Vamos a utilizar el color Electric Paradise y el Virgin Pink. Son los tonos que vamos a estar utilizando, así es que vamos a colocarlos en unos recipientes independientes. Recordemos que estos tintes son veganos, no tienen peróxidos, ni alcohol, ni amoníaco. Son semipermanentes, de modo que no van a maltratar tu cabello para nada. Tienes que tener un nivel alto para que el tono te quede bastante fuerte o como viene tal cual en el frasquito. Aquí, como pueden ver, separé algunos mechones porque voy a estar haciendo un mechón de un color y otro mechón de otro colorcito de estos tonos, que es como un rosadito, y el otro es un color como meloncito. Así es que bueno, vamos a estar pintando uno de un color, otro de otro color, y así nos vamos a ir por todo el cabello. No se preocupen si se juntan un poquito los mechones. Estos tintes no se mezclan entre sí si nosotros mismos no los mezclamos con la mano. Aquí se van a poder dar cuenta, incluso al final, al lavarlo. También les mostré para que vean la cantidad de color que suelta, que prácticamente es nula. Casi no mancha, no vamos a andar dejando el manchadero por todas partes, ya saben, como con algunos otros tintes que además tienen amoníaco. Estos para nada. Pueden encontrarlos en Sally Beauty y en Amazon México. Hay muchísimos, muchísimos tonos. Y como les digo, son semipermanentes, de modo que pueden estar cambiando sus looks constantemente. Si tocan su raíz oscura no pasa nada, únicamente cambia donde tenemos una decoloración bastante altita, como la que están viendo aquí. Así es que si tocan su raíz no pasa nada. Háganlo así despreocupadamente, nada más mezclenlo bien con sus manos para que no quede ningún mechoncito de otro tono. Y traten de colocar, como están viendo aquí, preferí pasarme un poquito a la frente para que no quedara ninguna parte blanquita, sino que se impregnara bien del producto. Y aquí les voy a mostrar ella con su mano cómo al limpiarse no le mancha la mano. Así que miren, aquí están ya separados. Aquí les muestro cómo quedan y cómo, fíjense en la blusa, en la camiseta, que no está manchada. Aquí los voy a enjuagar y miren que no sueltan color. Estoy enjuagándolos y no suelta casi nada de color. Y fíjense otra cosa importante. No se mezcla el tono oscuro con el tono claro. Después de 20 minutos de haberlos dejado, no se mezclan. Y bueno, pues este es el resultado del cabello. Espero que les haya agradado. Y lo hagas tú. En tu casa lo puedes hacer como toda una profesional, sin ningún problema de hacer manchadero, ni ningún desastre por ahí. Así que bueno, pues te recomiendo bastante estos tintes de Arctic Fox. Tu cabello queda súper suave, huele bien bonito y verás que el resultado te va a encantar. Checa mis demás videos, hay muchísimos otros looks que hemos realizado, desde el verde fosforescente, amarillos y... bueno, pues ahí puedes fijarte el paso a paso. Nos vemos en un próximo video. Sígueme por mis redes sociales. Chao.